La festividad de Todos los Santos está a la vuelta de la esquina y es una fecha donde la venta de flores se dispara y se incrementa el número de personas que se acercan al Camposanto. Este año, con medidas extraordinarias para extremar las precauciones con motivo de la COVID-19, por lo que el aforo se ha reducido al 50%. El uso de la mascarilla es obligatorio, hay que mantener la distancia de seguridad, se ubicarán carteles informativos, habrá presencia policial. En el interior del cementerio también habrá trabajadores municipales para proporcionar información y recordar a los ciudadanos la importancia de seguir cumpliendo las normas. Pero además estas fechas tienen también su lado más dulce. Buñuelos rellenos de nata, crema o chocolate, pastas, pero sobre todo esos pasteles elaborados con mazapán de forma alargada y cilíndrica que suelen estar rellenos de dulce de yema e incluso recubiertos con chocolate. Algo que sabe muy bien el pastelero villanovense Juan Antonio Parejo, que lleva semanas elaborando este manjar para el disfrute de los paladares más golosos. Afirma que suele elaborarlos solo en estas fechas y que son muy demandados, igual que las perrunillas, los hornazos o los pestiños en la época de Semana Santa. Pues la verdad que una de las costumbres ahora que se comen en esta festividad son los huesitos de santo y también los boñuelos de viento. Tenemos unos surtidos de tanto bien sea de crema de leche, dulce de leche, de nata, de chocolate, en fin, hay una gran variedad. Luego también nuestra tierra, pues lo que más siempre se ha dominado en esta fecha, pues son lo que son los pestiños, las roscas fritas, los escaldadillos y la rosca de candelillas. ¿Qué es lo que más sueles vender? Bueno, pues en esta fecha se suele vender en este tipo de fiesta, pues los productos de la fecha, como son el hueso de santo o los buñuelos, es lo que más se vende. La gente está deseando que llegue estos días para solamente comprar los huesitos de santo y los buñuelos, porque luego ya lo que es el tema de pestiño, pues eso lo tenemos siempre aquí, pero esto es solamente en esta fecha. Además, los tienes de chocolate y los tienes también de azúcar. Sí, los tenemos una variedad de chocolate, que son los mismos huesitos de almendra con relleno de yema y bañado en chocolate, y luego el tradicional, que es el mazapán con su relleno de huevo y azúcar glaseados. O sea que básicamente en estos días los huesitos de santo te ocupan prácticamente la totalidad de las horas de trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad que son lleva un proceso de elaboración muy entretenido, en el que hay que elaborar el mazapán, extenderlo, darlo a hacer el canutillo, dejar que se seque. Una vez que está seco hay que rellenarlo con la yema. Una vez que se ponga un poquito más durito, que coja cuerpo, pues hay que glasearlo y luego dejar reposar para que tenga la función de un secado y un brillo para poderlo vender. O sea, es un procedimiento largo.